Buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué le motiva a investigar y qué problemas se encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Hola, buenos días. Hoy es lunes 31 de enero de 2022 y hoy te traigo un episodio que va sobre newsletters. Bueno, lo primero comentar que mi intención era eh, todos los lunes hacer un repaso a la actualidad de noticias eh, científicas, de investigación, etcétera, etcétera. Pero, claro, para estar lo más al tanto posible... Eh, siempre lo dejaba para el fin de semana y para tener noticias súper recientes pero este fin de semana no me ha dado la vida y creo de hecho que esta sección de momento pues la, pues, la voy a quitar y no, no voy a forzarla que sea los lunes sino que cuando vea adecuado pues la volveré por pues, la volveré a traer vale pero de momento no porque los fines de semana también hay que descansar es muy importante y ahora mismo pues no me da, no me da la vida vale así que para que lo sepáis. Bueno, lo dicho, el episodio de hoy va sobre newsletters. Muchos de vosotros os preguntaréis primero qué es una newsletter, los que no lo sepáis, y segundo los que lo sepáis os preguntaréis. Pero vamos a ver si esto es un podcast de investigación. ¿Qué tienen que ver las newsletter con todo esto, no? <laughs> bueno, pues oh, voy, oh, vais a aprender cosas nuevas. ¿eh? Lo primero, os refiero a un episodio anterior del podcast que lo pondré en la nota del programa donde comentaba la importancia de las técnicas de marketing online incluso para los grupos de investigación entonces ahí os hacía hincapié de que no es decir vale soy un grupo de investigación me digo la investigación y entonces el marketing no es lo mío pues error error grave cuanto más logremos eh, incrementar el alcance de nuestra investigación, se puede hacer de muchísimas maneras, pero si en este caso nos vamos al uso de las técnicas de marketing online, lo que vamos a conseguir es que nuestra investigación, por una parte, llegue a más gente, y que luego el impacto de esa investigación sea, sea mayor. Eh, eh, y aquí son todo ventajas. ¿Mm? Y luego también tenéis que recordar que muchos organismos, por ejemplo, el programa Horizon 2030 y muchos otros, y también el Plan Estatal de Investigación, eh, nos, iba a decir, nos obligan, nos fuerzan, pero nos sugieren o nos puntúan que divulguemos esa investigación que estamos haciendo. Entonces, yo creo que a día de hoy no es necesario resaltar la importancia de que no nos quedemos en nuestro círculo cerrado de investigadores y que toda esa investigación llegue a todo el mundo y concretamente en relación con el episodio de hoy utilizando técnicas de marketing online. Entonces os refiero a ese episodio que lo escuchéis, os lo recomiendo y que lo pondré en la nota del programa. Bueno, siguiente. Eh, hoy vamos a enfocar estas técnicas de marketing online y nos vamos a referir a las newsletter. Para los que no lo sepáis las newsletter en español yo creo que se podían traducir como boletín de noticias. Si no veis esta traducción correcta o adecuada pues me lo decís me lo sugerís y podremos introducir otra. A mí la verdad es que no me gusta nada utilizar anglicismos pero este de newsletter está bastante, bastante arraigado y va a ser difícil cambiarlo. Pero bueno yo creo que podríamos ir un poco entre newsletters y boletines de noticias. Muy brevemente, ¿qué es una newsletter? Pues eh, a mi manera de ver, sería eh, un email que eh, un emisor, en este caso, lo, a lo que nos interesa a nosotros, un grupo de investigación, envía un email a una serie de suscriptores para eh, envi enviar o notificar eh, de cierta información importante como puedan ser resultados relevantes de investigación convocatorias de proyectos etcétera etcétera o eh, dicho de una manera más general todo tipo de información que ese grupo de investigación piense que es adecuada pues para ese tipo de de suscriptores y aquí una cosa muy muy importante grupo de investigación ya sabemos lo que es aunque no hay que olvidar que en este podcast eh, no nos centramos solo en la academia sino que también podría venir de, de una startup también podría venir de una empresa o también podría venir de, de un freelancer pero siempre gente que está realizando bueno tareas de investigación ¿eh? pero no exclusivamente grupo de investigación académicos eso por una parte luego eh, ¿Qué son los suscriptores? Bueno, esto también os lo podéis imaginar. Los suscriptores son eh, personas que previamente, previamente y por. Eh, han aceptado suscribirse a esa newsletter. ¿Mm? Es decir, yo no puedo coger una lista de correo electrónico con 100.000 correos que las venden por ahí y enviar a diestro y siniestro emails si previamente esas personas no han aceptado estar dentro de, de mi lista de, de correo. Entonces yo tengo que conseguir previamente esa lista. Y para esto hay muchas técnicas para poder hacerlo. Hoy no lo vamos a comentar, lo comentaremos en otro episodio. Pero de momento vamos a suponer que hemos conseguido, por ejemplo, eh, el acuerdo o que, por ejemplo, 100 suscriptores ya se han apuntado a nuestra newsletter. Bueno, para contarlo rápido... Nosotros, por ejemplo, podemos tener, os voy a contar el caso nuestro, ¿vale? de nuestro grupo de investigación. Nosotros tenemos una página web donde tenemos muchos datos sobre la investigación que realizamos. Os puedo dejar también el, el enlace en la nota del programa. Y entonces lo tenemos puesto de tal manera que cuando alguien visita nuestra web, pues le salta un banner. Y le dice, oye, mira, eh, si quieres estar al tanto de las noticias de investigación de este grupo, eh, aquí te sale una casilla y aquí puedes poner tu email y si lo haces y le das al botón de enviar... Entonces, eh, luego te llega un correo electrónico donde si aceptas ya eh, estarás suscrito a nuestra newsletter y ya recibirás de manera periódica eh, información sobre todo lo que hacemos en nuestro grupo, las últimas publicaciones que sacamos, eh, convocatorias de proyectos, etcétera, etcétera. ¿Mm? Entonces, esa sería una posible manera de eh, conseguir eh, suscriptores, aunque ya os digo hay muchísimas otras. Pero lo que quiero traer aquí a colación es que en primer lugar tenemos que tener esos suscriptores. vale? Bien, técnicamente no me voy a meter tampoco en la manera de poder hacerlo, pero unas breves pinceladas que os comento y por pues, si lo queréis eh, profundizar más, también os voy a contar cómo lo hemos hecho nosotros. Eh, nuestra web está creada con WordPress. Eh, probablemente algunos lo, conoz lo conozcáis. Y los que no lo conocéis, eh, cuando vosotros creáis vuestra web, podéis ir, por ejemplo, a un proveedor, a un servicio de hosting, como pueda ser Ionos. Y entonces, bueno, pues pagas una cantidad al mes, 5 o 10 euros, depende de tus requerimientos. Y entonces ellos eh, ya te dan una, una instalación de WordPress hecha. Es como cuando compras un piso y, y te dan la, la llave, ya lo tienes todo un poco amueblado. Para tú a partir de ahí pues empezar a añadir cosas te da una instalación bastante bastante básica ¿vale? esto sería lo que está detrás del telón de, de tu web donde tienes una serie de opciones bastante bastante limitadas pero normalmente en este tipo de instalaciones de WordPress no te viene la la configuración para poder crear tu newsletter entonces tienes que irte a una opción que se llama plugins que básicamente es instalar un software adicional y tienes que buscar eh, alguna herramienta tienes que instalar alguna herramienta adicional que te permita enviar esos correos electrónicos crear la lista de suscriptores etcétera entonces os vuelvo a comentar en nuestro caso el plugin que tenemos nosotros instalado se llama MailPoet ¿Mm? no voy a comentar aquí mucho es una herramienta yo creo que relativamente fácil de utilizar y de configurar Solo tendrías que ir ahí, instalar este plugin. Tienes que actualizar algunas cosillas y a partir de ahí ya eh, puedes tener en tu web este banner que os he dicho que, que tenemos nosotros para que la gente automáticamente le salte o lo podéis hacer de muchas maneras. Pero con ese plugin ya podréis funcionar para empezar a tener esa lista de suscriptores y bueno, y y poder empezar a mover vuestra newsletter. Una ventaja importante de las newsletters frente a otros canales de comunicación o de marketing online, si, los cree, si lo queréis llamar así, es que eh, cuando nosotros, eh, o mejor dicho, cuando nuestros suscriptores se eh, suscriben, valga la redundancia, a nuestra newsletter, nosotros eh, tenemos en una base de datos o en un Excel si lo sí. queréis ver así, todos los datos, bueno, normalmente el correo electrónico y algunos pocos más, y ya tenemos todos esos datos de nuestros suscriptores. Entonces es interesante porque a partir de ahí podemos tener una comunicación relativamente directa con ellos, lo cual nos puede venir bastante, bastante bien a la hora de enviarles información. Y por otra parte, si ellos nos contactan, eh, tener un canal bidireccional para poder comunicarnos con ellos. Bueno, os podría comentar más cosas, pero hoy eh, tenemos el lujo de tener una invitada especial en este episodio. Una invitada especial eh, que hemos entrevistado de manera asíncrona, como en otros episodios anteriores. Eh, y se trata de Chus Narro. Narro es una de las mayores expertas actualmente en España en el uso, desarrollo y monetización de newsletters. Entonces, si estáis pensando en crear vuestra newsletter, os recomiendo que escuchéis a las preguntas que le hemos planteado aquí. Son tres preguntas muy relacionadas con lo que acabo de, vamos de comentar ahora, ahora mismo. Y si os interesa lo que hace, podéis contactarla ya directamente. Dejaré sus datos en las notas del programa. Entonces, eh, bueno, vamos directamente, para no extender demasiado este programa, vamos a ir directamente a las preguntas que le hemos planteado y que ella muy amablemente ha decidido contestar. Así que vamos a por ello. ¿Puedes contarnos de qué trata tu podcast Escuchando Newsletter? Escuchando newsletters es mi podcast en abierto en el que, bueno, charlo con otros creadores de newsletters. ¿no? Eh, siempre había sentido curiosidad por bueno, conocer otros proyectos, ¿no? y, y mola mucho descubrir eh, con estas charlas pues, distintos tipos de newsletters, distintos modelos de negocio en torno al formato, así como bueno, diferentes ámbitos de ejecución de las mismas. Hay gente que lo tiene como un side project o como un proyecto totalmente paralelo. Otra gente que se lo toma más en serio y sí que busca ese camino de bueno, vivir de la newsletter. Otros que forman parte de su estrategia de, de contenidos. Entonces, es muy interesante explorar distintas, distintas vías con estas charlas. Además, a la gente le gusta mucho escuchar la experiencia de otros creadores porque... Bueno, en muchos casos es muy inspirador ¿no? para, para aplicar en sus propias newsletters e incluso da nuevas ideas para explorar o probar nuevas técnicas de, de crecimiento, eh, nuevos ámbitos para probar en el formulario de registro, por ejemplo. Eh, no sé, eh, la verdad es que todos los que lo escuchan y han tenido la oportunidad de darme feedback, eh, es un formato que, que gusta mucho. ¿Puedes contarnos sobre tus servicios de consultoría en relación a newsletters? Pues a día de hoy tengo varias, varios tipos de servicios. Eh, entre ellos, bueno, pues están las auditorías, que consiste en un análisis bueno, exhaustivo de, del viaje del suscriptor, ¿no? Desde que, bueno, tiene la oportunidad de suscribirse eh, hasta que finalmente se suscribe, recibe el primer email, una posible secuencia, etc. Ahí también analizo eh, el cuerpo de, de la propia newsletter, los bloques que hay, el diseño, etc. También eh, otro servicio muy interesante eh, son las consultorías estratégicas, ¿no? Eh, analizar, bueno, si tiene sentido eh, crear la newsletter, cómo ejecutar esa estrategia, eh, posibles vías para darla a conocer. Incluso aquí dentro también podría entrar bueno, pues la parte de estructura ¿no? de, de la newsletter. Eh, ese diseño en sí mismo de, del cuerpo de la newsletter también es muy interesante para bueno, darle cierta identidad visual a todo lo que lo que vas a publicar. Y por último, también eh, tengo algunas, bueno, algunos servicios de, de formación. Pues sobre cómo lanzar la newsletter en diferentes ámbitos, ¿no? desde el proceso eh, que hay que seguir hasta cómo elegir la herramienta, eh, cómo es esa, esa creación del formulario, bueno, un poco todos los pasos ¿no? hasta que ya tienes la newsletter y posibles vías para, para seguir eh, creciendo. Entonces, bueno, eh, se puede dividir en auditorías, consultoría y mm, formación. ¿Crees que se podría sugerir? Eh, algo de manera específica para que un académico, ya sea un investigador o profesor de universidad, por ejemplo, pueda crear una newsletter y conseguir nuevos suscriptores y hacerla crecer. Es decir, ¿crees que este tipo de creadores de newsletter se diferenciarían en algo de el creador normal o general de newsletter? Bueno, pues yo creo que cada ámbito. Eh, tiene sus particularidades, ¿vale? ¿Es diferente la newsletter de un investigador de la newsletter de otro creador? Pues sin duda, ¿no? eh, Pero fíjate que también puede ser eh, diferentes dos newsletters, ¿no? De dos investigadores o dos profesores eh, del, del mismo ámbito, ¿no? Eh, a lo que voy es que antes de ponerse en faena a, a hacer tu newsletter eh, hay que pensar muy bien qué objetivo eh, tienes con esa newsletter, ¿no? eh, Que puede ser mejorar tu visibilidad dentro del ámbito académico, eh, compartir ciertos temas o reflexiones con alumnos o investigaciones con otros compañeros de departamento. ¿Vale? O sea, cada uno tiene que pensar un poco qué quiere conseguir con, con esa newsletter para poner el foco y que esa estrategia vaya unida a, a lo que quiere conseguir. Eso sin duda va a marcar mucho el tipo de newsletter. El enfoque y el tono que, vas a, que vayas a darle y la diferenciación que puedas tener respecto a otra newsletter del sector. ¿no? Eh, en cuanto a crecer, pues me, me encantaría tener la respuesta definitiva, pero oh, sorpresa, no existe. ¿no? Eh, lo que sí, ya que estoy aquí, pues voy a compartir dos claves ¿vale? para conseguir ese crecimiento orgánico. Y natural que es desde mi punto de vista el que mejor funciona para retener a, a los usuarios que queremos, ¿no? Y son dos: eh, la constancia y las relaciones sociales. La constancia es imprescindible para bueno, pues acostumbrar al lector a recibir cada X tiempo una nueva publicación ¿no? y conseguir así la adherencia que, que puedan tener al, al leerte. Eh, y las relaciones sociales pues son fundamentales para que ese boca oreja empiece a dar sus frutos, ¿no? Y tu newsletter cada vez la conozca más gente, siempre eh, y cuando, bueno, pues esté dentro de tu público objetivo o lector ideal. ¿Vale? Aquí no hay que caer en las típicas egométricas, que o es a cuanta más gente mejor. Si te has propuesto un, un objetivo determinado, lo suyo es que bueno, intentes afinar el tiro e ir a esa gente que es tu potencial eh, lectora. Bueno, muchas gracias otra vez Chus por todos tus consejos y toda esta excelente información. Y a los oyentes del podcast, eh, en la nota del programa podéis encontrar toda la información, podéis encontrar también cómo contactar a Chus. Y nada, espero que os haya sido interesante y que eh, reflexionéis y que consideréis en primer lugar todas las herramientas que el marketing online nos puede brindar para incrementar el alcance e impacto de nuestra investigación y no es excusa de decir, no, es que el marketing no es cosa mía, no. Si tú quieres que tu investigación llegue a la gente, tienes que utilizar estas herramientas. Y en concreto hoy nos hemos fijado en las newsletters, entonces eh, mucho ánimo, al o mejor dicho, os motivo a que las utilicéis. Tecnológicamente es mucho más fácil que seguro que las mil cosas que estéis haciendo en vuestros proyectos. Y luego la verdad que da mucho gusto cuando, como ha comentado Chus, hay un crecimiento orgánico, la gente empieza a apuntarse, tienes contacto con ellos. Y entonces es cuando realmente le veis el potencial, como nos ha pasado a nosotros, y ya empezáis a investigar un poco más en profundidad cómo es todo este mundo del marketing online. Y aquí termina el programa de hoy. Que tengáis un buen lunes. Hasta luego. Este podcast está patrocinado por Auphonic. Es un servicio cloud que te permite de manera muy fácil limpiar, nivelar y aumentar el volumen de tu sonido. Ese sonido que probablemente ha grabado con el móvil en la calle o en directo en una entrevista y que luego quieres dejar de la mejor manera posible y con el menor esfuerzo. Cuando te registras en su web, obtienes dos horas gratis de proceso. Pero para los oyentes del podcast y utilizando el cupón que viene a continuación, vas a poder obtener 25 horas. Para ello, debes dirigirte a la siguiente dirección: a barra barra Horacio con H Gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Eh, os recuerdo que en la nota del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy y también un formulario donde, si quieres, puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras. Estás en todo tu derecho y también sugerir, si quieres, un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro. Pues tu opinión me parece muy importante, y tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que, que va creciendo y, y que va contando muchas cosas interesantes. También comentar que si te interesa alguna de las técnicas que hemos mencionado, Hoy, de manera muy breve, en el podcast me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles. Y por último, si te ha gustado, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar y difundirlo por las redes sociales o donde sea. Y nada, y si estás en Apple Podcast, eh, pues ponernos ahí cinco estrellas o cuatro como quieras, siempre viene bien. Muchas gracias, hasta luego.